Habría en, en la noche de hoy un, un acuerdo. Estuvimos reunidos hasta, eh, desde las 11 de la mañana hasta bastante entrada a la tarde, unas cuantas horas, discutiendo con Oscar Teruggi y los delegados, porque es, es, vamos a ser un poco más específicos: el turno noche, uh -huh. no toda la recolección. Eh, y si ustedes saben, hace unos días atrás, específicamente el 15 de mayo, si no me falla la memoria, llegamos a un acuerdo. Eh, con esta cuestión que era reorganizar todo el área de servicios, específicamente lo que hace a la recolección urbana de residuos. Eh, se establecieron distintos eh, parámetros, eh, eso llevó a que en, en el acuerdo se reflejara, en el caso de, de los compañeros de, de ambos turnos, un cupo, el cupo tiene que ver con la cantidad de recorridos que tiene establecido cada uno de los turnos, eh, por eh, los 30 días. Eh, del mes, la cantidad de recorridos que, que se realizan en total, eh, de ahí sale el número del cupo. Ese cupo eh, está establecido también en base a lo, lo que se conoce vulgarmente como recorrido caído, son aquellos que por ahí, por enfermedad de, de, de los compañeros, accidente de trabajo y sobre todo, digamos, por, por esto que hemos dicho en más de una oportunidad, esta cuestión crónica de la falta de, de, de camiones. Eh, hacía que determinado recorrido, determinado sector de la ciudad, no se realizara el servicio. Eh, pasaron eh, los primeros 10, 15 días y este cupo que se estableció, que era eh, un estimativo, por eso el acuerdo se firmaba por 90 días, había que ir viendo eso que firmábamos en la práctica cómo se daba, eh, se vio que en el caso de los compañeros del turno noche, eh, ese estimativo había quedado un poco corto en cuanto a los cupos. Hubo una decisión de directivos de, de servicio, de cortar eh, la posibilidad de, de realizar eh, mayor cantidad de recorridos que lo que el cupo establecía. Eh, hubo algunas cuestiones particulares que, que hicieron que, que tomaran esta decisión, siendo que en la misma acta acuerdo una de las cláusulas era que justamente como esto era eh, tentativo, eran 90 días, había que verlo en la práctica, lo reitero y lo remarco a esto, cómo se desarrollaba. Antes de modificar cualquier, cualquier situación, incluso con el límite de los cupos, nos sentábamos eh, a analizar a ver qué había sucedido o por qué se, eh, pasaba esto. Eh, cualquier circunstancia, eh, porque podía haber sido, no sé, estamos en época invernal, es eh, un trabajo duro, el intemperie, podíamos tener muchas eh, digamos bajas de, de trabajadores, eh, por ejemplo, rotura de, de vehículos, algunas de las situaciones que. Eh, hacen que no se preste con normalidad el servicio. Eh, esto no se hace así, se toma esa decisión, entonces los compañeros el día lunes eh, a través de se, se hizo una presentación donde advertíamos de esta situación y eh, que nos ateníamos a, bueno, a lo que se había firmado, que se hiciera la negociación, sino nosotros, que se abría la negociación, sino nosotros entendíamos que se incumplía con, con lo firmado, hacía. Muy poco tiempo, 20 días. Por eso se decidió parar de alguna manera en este tiempo. Eso fue el día lunes, lunes, martes, no hubo acercamiento, salvo el día miércoles, no hubo ningún acuerdo en aumentar el cupo, porque eso era lo que la práctica nos estaba demostrando, que había que aumentar eh, el cupo, dejar eh, no tan rígido eh, en, en el número que se había puesto. Eh, no hubo acuerdo y los compañeros eh, realizaron. En el, esto fue el día miércoles de Charlamo. El miércoles salieron a realizar la, la tarea y en el día de ayer, eh, jueves, realizaron eh, medida de fuerza. Eh, no, se hizo el, 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 no se hicieron los recorridos. Del turno noche siempre hablamos. En la, en la mañana de hoy, bueno, hubo comunicación con el departamento ejecutivo. Eh, nos reunimos, esto que te decía al principio, y entendemos que llegamos a un acuerdo justamente en esto: en lo que habíamos dejado de bueno preestablecido en el acuerdo, eh, sentarnos, lo charlamos hoy. Llegamos a un, a un principio de acuerdo en elevar ese cupo por lo que queda del periodo, eh, de, los, 30? de los 30 días totales de este periodo, lo que falte, y al iniciar el próximo periodo arrancamos con los cupos, digamos, que tenemos. Eh, eh, establecidos allá por el 15 de, de mayo en, la, en el acta acuerdo con ya incluso con esto que se trabajó hoy que se analizó hoy digamos eh, aprovecharlo y dejar eh, establecido que más claramente todavía la posibilidad de incrementar en los cupos en un tanto por ciento en, en una cantidad determinada si vemos alguna situación como la que bueno se, se dio en estos días de que eh, la cantidad que se había establecido de recorridos eh, para lograr prestar el servicio eh, había quedado corta. David, esta noche se va a realizar el recorrido de la noche de los. Y en, momento, en estos momentos se eh, deben estar llegando los compañeros noticiándose de, de esto que estuvimos eh, trabajando en la tarde de hoy, trabajando con, con los delegados de, del sector. En, entendemos que, que sí, que esto que se llegó, por eso digo, un principio de acuerdo, eh, sería refrendado por, por los compañeros y se saldría a hacer la tarea con normalidad, llamémosle.